cuando uno está tan de cerca con el público, es siempre un hándicap, lo hace más complicado. La gente tiene a veces la creencia equivocada de que tocar delante de 10.000 personas es difícil y tocar delante de poca es lo contrario, ¿no? Esto es al revés. No voy a dar que estoy liando. Es mucho más difícil esto porque se escucha todo, se siente todo. Y no solo para el que se sube al escenario, sino para el público. Hay una muchacha ahí que ha dicho ¡Bravo! ¡Y de México! ¡Hostia! ¡Mexicana! Chavales. ¡Mexicana! ¡Tenemos que gritar! ¡Somos mexicanos! ¡Lo siento! ¡Vale! Lo dicho. Es que esto ya me descoloca. Porque es surrealismo, en absoluto. No, es así. Exacto. Así que yo os invito a que vayamos perdiendo la vergüenza, esto va a ser breve. En el camino de nuestra relación, tenemos que quitarlo todo. Bueno, ya hice. Todo lo complejo. Un día estaba en mi casa y me di cuenta de que mi piso era muy pequeño porque estábamos al piano yo solo prácticamente. Y era, miraba mi repertorio y no había escrito ninguna canción de amor, nunca. Y yo empecé a pensar que ahí estaba el fallo, ¿no? Veía artistas que sí que le escriben al amor, unas casas, unos coches. Y esto es una ruina. Tantas noches de mi vida, ni un carajo de esto, hay que hacer canciones al amor. Sigo estando tieso, la verdad, pero me han salido tres muy bonitas. Está feo que lo diga yo, pero es que me ha quedado bonito. Escribí una canción a un amor extraño. Yo tengo la suerte de llevar muchos años teniendo amigos que son artistas que han triunfado, que tienen muchísimo público y vas a verlos y estás ahí entre bambalinas y los ves a ellos y a sus fans ahí delante y dices tú, ¿y si esto se juntara, qué pasaría, no? Yo escribí una canción que habla de ese tipo de amor, ¿no? De lo que puede pasar si de repente toda esa energía que fluye entre el que está en el escenario y la gente que está abajo se uniera, ¿no? Y parece un poco guardada porque ya pero cada uno que lo suelta así en su cabeza. Esto se llama Ella. La primera, yeah.